Se vuelve a alborotar el avispero para la selección de Ecuador, tras un audio difundido desde Inglaterra por el Sport Mail donde el propio jugador Byron Castillo confiesa haber adulterado sus documentos que lo acreditan como ecuatoriano. Este nuevo audio compromete de sobremanera a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que puede volver a verse enfrentado en los tribunales, todo esto a 2 meses del arranque del Mundial. Byron Castillo en estos audios admite haber usado pasaporte falso y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo encubrió. Castillo admite que se fue de Colombia a Ecuador para seguir una carrera en el fútbol. También nombra a un empresario ecuatoriano que le dio una nueva identidad. La revelación llega solo a días de que la Comisión de Apelaciones de la FIFA tome una decisión definitiva. Chile podría beneficiarse al tomar el lugar de Ecuador en la Copa del Mundo este invierno. ¿Pero qué te dijo él? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Yo llegué, no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada. Ya. Me dijeron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar. Y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso. ¿Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso? Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, y ahora que he visto que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona, la que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula? No, la juez? Solo, yo estuve siempre en el complejo. Ya. Yeah. O sea, ya personas así que me llevaban a otro lado, no, nunca. Yeah. Me llevaron a hacer esto, no, nada. Yo creo que ya trabajan con otra gente, no sé cómo trabajan. Pero Marco Zambrano te hizo todo eso, para el principio. Claro, él habló conmigo todo, que me iba a ayudar esto y lo otro y eso. Ya. Yeah. Pero tú exactamente, ¿cuándo eres nacido? En el 95. 95. Sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Castillo Seguro. Castillo Seguro, ya. ¿Cuántos hermanos son? 2. ¿Tú y...? Una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. ¿Y nadie más? Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano? María Eugenia. Ya. ¿Igual del mismo papá y mismo mamá? Mi mismo papá y mi mamá. Ya. ¿Y tu papá cómo se llama? Harrison Javier. Harrison Javier. ¿Y tu mamá? Olga Eugenia Ortiz. Ya. No, Segura Ortiz. Segura Ortiz. Sí. Ya. ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo Claro, Zambrano? Ellos saben todo, porque yo en principio yo jugaba allá, y jugábamos, cruzamos la frontera, pues el equipo que nosotros teníamos, porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco, a San Lorenzo. Todo. Cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo, me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo, yo no me quedaba en ningún equipo. Yeah. Y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó. Y entonces me dijeron que tenía que venir yo. ¿Y quién era el que nos presentó? Era otro jugador, yeah. Sí. Y me tenía que quedar yo. Llegué a la casa, le dije a mis padres que tenía que venir. En el audio, Castillo afirma claramente que nació en 1995, en lugar de la fecha de 98 que figura en su certificado de nacimiento ecuatoriano. Da su nombre completo como Byron Javier Castillo Segura, coincidiendo con los detalles de su certificado de nacimiento colombiano, en lugar del nombre en el certificado de Ecuador, Byron David Castillo Segura. Describe en detalle la salida de la ciudad colombiana de Tumaco hacia San Lorenzo en Ecuador para seguir una carrera en el fútbol. Un bombazo que puede complicar a la selección ecuatoriana y que los puede dejar sin mundial. Ahora toca esperar un pronunciamiento oficial de la FIFA.